Con la salida del DLC de FNAF Security Breach Ruin, la comunidad se ha llenado de nuevas dudas como: ¿el Glamrock Freddy que encontramos es el real? ¿Por qué Dominique tiene ese diseño y no el de los libros? ¿Gregory en verdad nos traicionó? Entre muchas otras dudas, pero una de las fuentes más grandes de dudas son los diferentes finales que tiene el DLC. Y el día de hoy le daremos una explicación al final del Scooper, uno de los finales más misteriosos y lleno de incógnitas que nos dio el DLC. Para sacar el final Scooper necesitamos ir a 4 diferentes capítulos y seguir unos pasos en específico. En el capítulo 1 tenemos que ir al Monty Golf, y en esta sala usaremos el visor de cámaras y le daremos al zoom para poder ver esta cámara secreta de aquí. Luego le daremos clic a esa cámara y esperamos a que la puerta de frente se abra. Tras esto seguimos con el capítulo normalmente hasta el checkpoint. Obligatoriamente necesitamos el checkpoint para que nos cuente cada puerta que abramos, recuerden eso en cada capítulo. Ahora vamos al capítulo 3 y tenemos que ir al Monty Waltrop. A pesar de haber muchísimos visores de cámaras, necesitamos ir al visor que tiene el cable rojo, el que está al lado del visor conectado con el cable amarillo. Tras esto hacemos lo mismo, le damos al zoom y podremos encontrar la cámara oculta. La presionamos y esperamos a que se abra la puerta. En el capítulo 5 tenemos que ir a esta sección de aquí sin buscar los objetos para poder usar el visor. Tras esto haremos lo mismo que las otras veces. Mirar las cámaras, darle al zoom y abrir la puerta. En el capítulo 7 iremos a por el último visor de cámaras que se encuentra en la zona de bolos y luego seguiremos este recorrido. Antes de abrir la puerta es recomendable enviar a los Music Man a la cámara 4 para que no os ataquen mientras abren la puerta. Tras todo esto abriremos la última puerta. Ahora en el capítulo 9 nos encontraremos con que Mimic ahora usa una especie de amalgama de trajes. La persecución será la misma, pero ahora iremos a una zona totalmente diferente donde se encuentra un Scooper. Lo otro es mejor que lo vean ustedes mismos. Bueno, para responder esta duda tenemos que ir a los orígenes de Mimic. Como todos ya saben, The Mimic fue creado originalmente para imitar los comportamientos de David y este se entretuviera jugando con él. En los libros se nos cuenta que en una ocasión David se disfrazó de un perro, así que Mimic imitándolo se disfrazó de un caimán. Como sabemos, David pierde la vida en un accidente y días después Edwin desahoga su frustración en Mimic al verlo imitar a su hijo. A pesar de los eventos posteriores, Mimic siguió imitando algunos comportamientos de su pasado. Uno de estos fue el usar trajes para esconderse. En los propios libros se nos cuenta cómo Mimic se disfraza de diferentes mascotas antes de acabar con cualquiera de sus víctimas. Algunas son un perro, una rata y un mono. Siendo esta maña de disfrazarse algo que se quedó con The Mimic a pesar del paso del tiempo. Esta maña también puede ser debido a que en teoría Mimic pudo haber presenciado el MCI, o mejor conocido como el accidente de los niños del 85. Otra incógnita que podemos tener es que qué hacían los trajes de León Elefante y Ave en la zona donde se encontraba The Mimic. Estos trajes los podemos ver al desbloquear el final Scooper, donde con usos de hacks podemos verlos. Y bueno, en los libros como tal no se nos cuenta cuando traen estos trajes al local de FNAF 6, ya que cuando Mimic se activa y posteriormente los usa, los trajes como el del mono, la rata y el perro ya se encontraban en el lugar. Lo que sí se nos cuenta es cuando traen unos animatrónicos de última generación. Gracias a todo esto sabemos que Mimic usa disfraces porque todavía sigue imitando a David, o porque imita a Uijian del MCI, pero porque usa una amalgama de trajes.
Bueno, actualmente se teoriza que su plan era crear un traje para poder parecerse a Gregory y poder engañar a Cassie. Esto por algunos parecidos que tiene el traje con Gregory. Y es la única explicación que tenemos actualmente de por qué hizo esa extraña amalgama. Otra pregunta sin respuesta que nos deja este DLC es ¿qué es Alice Cooper? Bueno, a pesar de que todo el mundo está llamando a esa cosa que ataca a Mimi como un Scooper, la realidad es que no nos se parece en nada al Scooper original. Y me baso en lo que vimos en Sister Location y en los planos del Scooper original para decir esto. Mientras que el Scooper original se utilizaba para inyectar remanente y desarmar a los Funtime. Este nuevo Scooper realmente no hace nada de eso, no puede desmantelar a un animatrónico, ya que en el propio final del Scooper, y si usamos hacks y revisamos el final desde otra perspectiva, podemos ver que esa cosa solamente se lleva a Mimi lejos. Y por la forma en que se usa y la propia forma que tiene, no parece tener la capacidad de desmantelar o inyectar remanente. Aunque todavía es una intriga saber qué hace eso en esa sala y para qué fue construido. Aunque podemos teorizar un poco sobre su origen, ya que gracias a los planos que encontramos de el Scooper en FNAF 6, sabemos que Henry tenía estos planos. Tal vez tras el incendio Fazbear encontró los planos y rediseñó el Scooper, dándole ahora una nueva función, y es la de agarrar y cargar cosas, tal como sucedió con The Mimic. Aunque todo esto simplemente es una teoría. Terminando de editar el video me di cuenta que con el cambio de cámara podemos ver que cuando la garra atrapa a The Mimic también le clava una pequeña barra afilada por la espalda. Esto cambió completamente mi visión del funcionamiento que se le pudo haber dado a esta máquina, siendo esa cosa como una especie de inyección. Con todo reunido sabemos que Mimic usó ese traje en el final por culpa de su programación, mientras que también intentaba engañar a Cassie. Luego, cuando llegamos al el Scooper, sabemos que el Scooper agarra a The Mimic, le introduce esa garra por la espalda y lo deja en el suelo. Que le haya introducido esa cosa por la espalda explica por qué lo vemos en el suelo como si lo hubieran desactivado. Lo que sucede después de eso es un completo misterio. Este DLC sin duda alguna ha llenado las expectativas que tenían los fans y nos ha llenado nuevamente con un sinfín de preguntas. Pero bueno, ¿qué te pareció este DLC? Si tienes alguna pregunta, no dudes en comentarla abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, Toxic se despide, bye.